Sin el material no hay sombrero. Es de donde sale todo. Lo que está buenísimo es que me puedo arreglar con cualquier material. Yo con cualquier material tengo un sombrero. No me gusta encerrarme en decir soy sombrerera porque hago muchas más cosas que los sombreros. Entonces, soy como un pulpo. La pieza en la que estoy trabajando ahora es un material que encontré en mi viaje a París. Siempre año nuevo tengo que estrenar algo y voy a estrenar esto. Yo trabajé 2 años en el Teatro Colón. Me di cuenta, no tengo miedo de nada, sé hacer todo. Lo que está buenísimo en el teatro es que aprendes a hacer todo, entonces tengo la experiencia en todas las áreas y está buenísimo eso. Donde más aprendí en el teatro fue como observar cada vez que venían de los teatros de afuera o cosas viejas que encontrábamos, así eran como tesoros y yo sacándole foto a todo. Fue espectacular, el teatro me encantó. Esta peluca está hecha sobre una base de panamina y tarlatán con una estructura de alambre terminada en terciopelo. Las hojas aplicadas están hechas con frizadores mezclando diferentes texturas desde plumetí, tul, red, gasa, organza, crepe y retazos de telas que fueron sobras de otras piezas. Fue pensado como una peluca, pero puede usarse como un sombrero también. Esta coronita me la regaló mi abuela cuando cumplí 15 años. Era mi tesoro. Sí, me acuerdo. Creo que yo acompañé a la abuela a comprártelo. Ya de chiquita está en las fotos y en todos lados con los sombreros. Sacando la ropa de mamá, vistiéndome a mí, me ponían cosas, me sacaban fotos. Yo sé muy bien lo que quiero hacer, sé lo que me gusta. Obviamente, como todos los niños, me probaba la ropa de mi mamá, me la ataba con nudos, o también mi abuela me hacía toda la ropa que yo quería. Y desde que se despertaba hasta que se iba a dormir con los sombreros, no le importaba ni salir, ni conocer un chico nuevo, nada. O sea, lo que importaba eran los sombreros y laburar todo el día con lo que es alta costura y sombrero. La conocí cuando ella entró a estudiar en una escuela de diseño en la que yo trabajaba. Yo me acuerdo en una salida que me dijo, mi sueño en vez de ser diseñadora es hacer sombreros y hacer todo, como accesorios, guantes, paraguas, y de poder plasmar su visión no solamente en la ropa, sino como en zapatos, todos los accesorios. Que a mí no me daba la cabeza para pensar
que un sueño así se podía realizar. La mayoría de mis sombreros me gusta mucho como jugar con la luz y la sombra, que sean traslúcidos. Que haya como un juego con la luz y también tenés muchas maneras de usarlo. Lo que está buenísimo es que me puedo arreglar con cualquier material. ¿Va a ser parecido a este? ¿Le vas a poner las flores y hojas? No voy a armar flores, lo voy a usar tipo puntitos. Tengo clientas que ya saben lo que quieren y como el color y la flor. Yo lo llamo sincronicidad. Me acordé que mi abuela hacía un montón de años me había regalado un sombrerero, la valija con los sombreros. Nunca la había abierto. Y el día que la abrí, me encontré la valija llena de sombreros de su época. Elegí uno porque no dudé un instante que quería usar algo de ella y vine a lo de Nicole con un sombrero y con muchas ganas. Cuando Nicole lo vio, dijo, ah, pero esto es espectacular. Y no dudó un minuto, se lo mostré y ya tenía en su cabeza cómo lo iba a arreglar. Enseguida captó lo que yo quería y de inmediato nos entendimos. Esta pieza tiene una estructura de alambre que crece desde una corona. Todas las flores y hojas están hechas a mano, pétalo por pétalo, con una gasa que se llama de vidrio. Y está armada de una forma para que veas de donde la veas, no tenga un derecho o un revés. Me sigue pasando que las cosas que no sé hacer es lo que más me llama la atención. Entonces, como no tenía ni idea cómo hacer sombreros y sabía que acá nadie me podía enseñar a hacer sombreros, era como algo que yo cada vez que encontraba sombreros, o me sigue pasando con los zapatos, ponele, empezaba a coleccionar. Y miraba y eran como tesoros y intenté muchas veces empezar clases de sombrerería, pero no encontraba a nadie que me quiera dar las clases porque siempre llamaba y me decía, no, Nicole, sos la única que quiere aprender, no te podemos dar las clases a vos sola. Pero insistí, insistí, insistí y me terminaron dando el teléfono del profesor. Yo la adoro a Nicole. Es una persona muy curiosa, es una persona muy sensible, como, digamos, una alumna caída del cielo en ese sentido, ¿no? Como realmente una persona con la que podés interactuar y se pueden generar cosas nuevas a partir de esta escucha y este ida y vuelta y este diálogo creativo. Y Nicole vino acá a experimentar y aprender distintas técnicas textiles y a partir de eso poder desarrollar un producto propio. Todos los sombreros o las piezas que hago, porque no son todos sombreros, son todos diferentes. Ninguno tiene el mismo proceso. Por eso creo que siempre mi estudio es medio como un laboratorio, porque nunca vuelvo a hacer el mismo proceso y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas porque voy haciéndolo sobre el momento. Cuando llegué a Londres, mis sombreros eran muy diferentes porque acá no tenés ni los mismos materiales ni las mismas herramientas. Mis sombreros son re diferentes a los que hacen allá. Mezclo como el teatro y la moda. Siento que tipo, tengo un estilo que no es muy visto allá. Siempre lo que me acuerdo es que son sombreros muy grandes. Tienen mucha identidad con la forma, con las texturas, con el color, porque trabaja mucho con negro,
pero más que nada con el volumen. Y eso a mí me resulta muy fuerte porque hace como una silueta de, como de un personaje, una cosa muy concreta. Los sombreros de ella tienen mucha presencia. Es algo que vos podés recordar y que tiene mucha identidad. Nosotras estábamos preparando una muestra muy grande que hicimos este año en abril en el Museo Nacional de Arte Decorativo y se nos ocurrió que podía ser súper interesante convocarla a Nicole para hacer algo. Siempre trabajamos inspiradas en el cuerpo humano y la naturaleza y todo el trabajo está enmarcado en un universo muy amplio donde vamos desde la escultura hasta la joyería, pasando por las instalaciones. Confiábamos y sabíamos que lo que ella iba a hacer iba a estar perfecto. Es súper trabajadora, enfocada, habilidosa manual, porque la tecnología y la virtualidad hace que la gente ya no tenga oficio. Y realmente nos sorprendió igual, porque cuando vimos los trajes no lo podíamos creer y cuando los vimos puestos fue como que cobraron vida directamente. Celebración es una pieza que está armada a partir de un aplique de Dipiur que encontré en París. Las hojas están armadas como una especie de sándwich con organza de seda natural deshilachada entre medio. Las terminaciones de los alambres tienen mostacillas opacas de mayor a menor y, como la mayoría de mis tocados, tiene como este efecto reversible y todas las ramitas las puedes modificar, depende de la situación. Ella está rescatando y trabajando en un oficio que se ha ido perdiendo y me parece que ahora cada vez se va a empezar a valorar más la posibilidad del que tiene el oficio manual, el artesano. No tiene techo su trabajo. Veo que su crecimiento es infinito y tiene todo el talento y toda la energía para lograr las cosas que quiere. Porque ella hace todo con mucha integridad y felicidad y plenitud. Y ahora no quiero ser exitista, pero yo desde que empezó a trabajar en el Colón y empezó ella a tomar decisiones así drásticas de su carrera, yo sé que puede conseguir lo que sea. Yo siempre le digo, a mí no me sorprende nada de las noticias que me da, porque siempre es algo como genial y mejor que lo anterior. Quiero que la gente joven empiece a usar más sombreros porque la gente grande usa sombrero. Como que yo quiero que la gente se dé cuenta que lo pueden usar con onda también el sombrero. Así que vamos a ver. Tengo mucho trabajo por delante. Cuando rompes la barrera y te animás a escuchar tu intuición, no hay nada que no puedas alcanzar. Confiar en tu instinto propio es lo que marca el estilo y lo diferencia del resto.